It's time to blow this scene. Get everybody and the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Muy buenas a todos, amantes de lo electrónico, y bienvenidos a Sport Maníacos. Y diréis, ¿y por qué está sonando la música de Cowboy Bebop? Pues hay dos motivos. Como ya no voy a presentar Sport Maníacos hasta el día 13 de este mes, pues he dicho, me voy a dar un capricho y voy a poner la de Cowboy Bebop. Y ya está. No hay más historia. Es que a lo mejor podéis pensar que necesito algún motivo, pero en realidad no. Luego hay otro motivo también, y es que no nos ha dado tiempo a pensar una intro, pero estará buena. Cowboy Bebop siempre está bien traerlo, al igual que siempre está bien traer al señor Quentin. Quentin, ¿qué tal estás? Hoy es buen día. Buenas tardes, como siempre, primero. No he traído paraguas, pero oye. No has traído paraguas, aquí, pero oye. Aquel de mi izquierda me va a dar una cantidad de palos hoy espectacular. Mira cómo disfruta. ¿Pero qué tiene que ver un palo con un paraguas? Pues porque como te va a caer mierda, pues por lo menos te tapas. Lleva un palo por dentro, vale. El paraguas. Tampoco es que sean cosas separadas en el mundo conceptual. También está con nosotros LVP Cabra. ¿Qué tal estás, LVP Cabra? Muy bien, estoy de maravilla. No es cierto lo del LVP. Luego tengo gente en Twitter. ¿Qué es eso que leo del LVP? Mentiras. Mentiras leéis. Pensaba. pon a control hoy encendida. Miki, por favor. Sí, porque el primer comentario de Juster es muy tonto, la verdad es que. Espectacular. Además, le ha salido del alma. Habría sido una buena intro. Ya, abuso, violencia de género, chicos. Que también está con nosotros Fernando Cardenete, ¿qué tal estás? Bien, quedó un día para la final. Y bueno, sí. Ahora mismo como que no tengo demasiado hype, pero seguro que mañana, en cuanto empiece así un poquito el show y demás, que ¿no además creo hype? Que hay una hora de previa de Froscuri y Niazael. No. Sí. De silencio. No, pero va antes de. Y también está, la de pero que está también para y la ceremonia y demás. Puede ser. Es decir, en cuanto me meta un poco en dinámica de lo que es ya la partida, me apetecerá mucho verla. Dicen por aquí que la intro de Juster es muy tonto, habría sido 10 de 10. Efectivamente. Y pregunta control: ¿entro o qué? Yo en sí, ningún claro. momento pensaba que esto fuera una democracia. Una controlcracia. Una controlcracia. A ver, ayer la tarjeta gráfica le tocó al 155. ¡Es verdad! Oye, ¿sabéis que ya sé cuál es el regalo? ¿Sabéis que ya sé cuál es el regalo que voy a poner? Aparte también, aparte de la silla Drift para los suscriptores. Un abrazo. Ya lo sé. ¿La Nintendo 2DS que decías? Es de Nintendo. Pero no es la Nintendo 2DS. Una DS. No es... A ver, vamos a ver. Iba a decir, si llegamos a 500 suscriptores... Sorteo lo que pretendo sortear. Somos 480. Ah, yo sé lo que es, entonces. La gente lo está diciendo por el chat. Sí, efectivamente. Ah, la Switch. Quentin was right. ¿Has visto una tan maravilla y usted LOL? A sortear a final de mes, entre todos los suscriptores, una Nintendo Switch. Ya el juego os lo pilláis vosotros. Pero a final de mes, entre todos los suscriptores, Nintendo Switch. Dice que así sorteamos un becario. Y mucha visibilidad. Y sobran, la verdad. Y sorteamos, vamos, muchísima visibilidad. Y la visibilidad que le estamos dando a la Nintendo Switch, pues fíjate. ¿Cómo que si me suscribo me puede tocar una Nintendo Switch? Sí. Y una Drift. Sí, y una Drift. Y la Drift aquí. Y un montón de cosas también. Juste, dime. Anoche fui a ver en directo al Teatro del Barrio Lavapiés el programa de Carne Cruda, que la verdad está bastante curioso, te lo pasa bastante bien. Y me he acordado porque he hecho la broma en el 155 y la cantidad de hostias que le meten a los políticos y a la corona y demás en ese programa lo hacemos nosotros con gente de deporte electrónico aquí y nos linchan en medio segundo. Sí, correcto. ¿Es muy hardcore o qué? Hay que coger prestigio. Es muy hardcore. A veces sí. Es bastante hardcore. Pero es que políticamente son más irrelevantes incluso que nosotros en los esports. Entonces. Pero ¿sabes cuál es? Es que nos linchen. No, Juste. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que a. No sé qué pensabas que iba a decir. Bueno, hay sumario, porque estaba ya pensando. Sí, hay sumario. ¿Verdad? Sí, hay sumario. Se me ocurría. Estaba pensando ya una entrada sumario sí, por ahí. Esa era segunda y la entrada tercera con los políticos. Pero hay una gran diferencia con los eSports con respecto a la política. En la política tienes dos bandos. Entonces, le puedes dar palos a uno que mientras te lleves bien con el otro, puedes sobrevivir. En los eSports hay un bando. Al igual que sabes que hay también un sumario. En el programa de hoy vamos a hablar de la previa del Mundial SKT contra Samsung. Vamos a ver qué tal. ¿Qué va a pasar? Quentin está sufriendo un poco, pero bueno.
no pasa nada. También vamos a hablar de esa importancia de ganar el Mundial, porque es algo que no hemos hablado en ningún momento y siempre lo comparamos con la LCK, etcétera, y yo tengo mi curiosidad. También vamos a hablar de la rueda de prensa de hoy. Hemos visto a Riot hablar sobre el mejor de uno, si se va a implementar en otras regiones, y lo comentaremos. Y también las noticias breves vamos a tener a los dos últimos equipos de la Overwatch League. Pero ya os adelanto, bueno, Intel y HPO, patrocinadores de la Overwatch League, que la forma de anunciarlo a través de un tweet sin nada más me parece exquisito. Sí. Es como qué bien anunciado. Al final del programa vamos a tener a Neptuno, jugador de los Philadelphia. Ojo, y ahora tienes a Terra que lo minusvaloras. Ah, es verdad, tengo a Terra también. Mira que además desde lo he dicho, ¿eh? Y lo he dicho yo. Esta vez no se lo he olvidado, cuenta. O sea, era el único que sé que Terra, ¿qué tal estás? Ey, ¿qué pasa, crack? Para que echaras al té y lo segundo es mal, ¿eh? O sea, presumes de que da visibilidad, pero luego se te olvida. Yo qué sé, pero ¿te has suscrito para que te toque la Switch o no? No. ¿No te vas a suscribir para que te toque la Switch? Prefiero ser capitalista y comprarla, igual que Norteamérica prefiere comprar el talento. Oh, shit. Tienes que cultivar una Switch. En Europa hacen así, metes ahí, metes una Nintendo, una New Nintendo 3DS y te sale la Switch luego. Yo creo que también puedes coger una Game Boy, le pones al lado a Max Lord y parece una Switch como Power of Figure. Sí, puede ser que sí, sí, eso es cierto. Que, oye, la Game Boy era una consolaca. Es una. Ah, bueno, pero no solo porque era un a su tiempo. Por el peso, ¿no? ¿Te refieres? Perdona, pero videojuegos también que... era bueno. ¿What? Coño, el Super Mario Land. ¿Por qué le tenéis? Vamos a ver. Es una broma. No he sido yo, Muerto. Que por cierto, no Kiros. A Brock, se pone al lado a Soad, Kiros acaba de donar $20. Es que como no recibimos donaciones nunca, pues no me había percatado. Pero Kiros, gracias, eres muy guapo. Kiros 20 nos dona $20 porque ayer le tocó la gráfica. Se ha ahorrado como 480 euros. Le ha salido worth. Le ha salido un poquito, le ha salido worth. Ha sabido compartir. Claro, ha sabido compartir. Es un espíritu noble. También te digo que como le tengo que enviar yo la gráfica, voy a coger los $20 de Kiros y voy a pagar el pío de la gráfica. Bueno. Y ya está. Eres muy guapo. Y su vitalicio. Ah, pues Kiros, eres muy guapo. Eres la persona más guapa que he conocido en mi vida. Se ha venido arriba, ¿eh? Aparte de eso. Bueno, espera, igual te pone el de Twitch Prime, ¿sabes? Entonces tampoco le cuesta tanto. Bueno, pero se agradece igualmente. Sí, se agradece, claro. Siempre. Kiros, eres guapísimo. Pero lo que yo quería comentar, chavales. Control, no está sonando música, entonces creo que es el momento ideal para... llenar este plató de colores antes de hablar de la final, ¿no? De saltitos, de colores y de alegrías. Ah, el personaje. Sí, con la nueva campeona. Qué personaje más guapo, tío. Podemos echarle un vistazo. Es que es un poquito... Se ha revelado durante el concierto del Mundial la nueva campeona de League of Legends. No sé si es Zoe o Zoe o será Zoe. Vamos a llamar Zoe, porque pone Zoe. Y nos vamos a echar unas risas porque vamos a ver un montón de cosas y no lo vamos a entender. Por lo que lo vamos a intentar ver poco a poco. Control, ve metiendo el vídeo porque es divertido. Hay un comentario de los amigos. Mira. Ahora lo comentamos. Pero esta es la nueva campeona. Normal. Para empezar, el aspecto no... coincide mucho con lo que estamos acostumbrados en League of Legends, pero empieza a saltar. El bicho empieza a dar unos saltos que dices, ¿qué hace el bicho? O sea, y no os habéis dado cuenta, a lo mejor los que hayáis visto esto por primera vez decís, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, esto es también que lo silencia, pero la jugada en especial está aquí. Atención, porque va a flashear este bicho hasta 3 veces... en un solo clip. Esto que supongo que será la definitiva, no sé por qué, no tengo ni idea de lo que va a ser, pero es un Aurelion Sol. Y ahora, atención, un flash, otro flash. Y el otro era el objeto. Y otro flash. Ah, no, 3 flashes. Lo va recogiendo al suelo. Tira como unos orbes, porque se ve también un limpiar por ahí. Tiene pinta de que si pasas por encima, lo que no sabemos, si pasa solo ella o también los aliados, o incluso los rivales, que no creo, porque ya sería bastante... raro de balancear, pues utiliza ese... Por si no os habéis dado cuenta, los orbes aparecen cuando los rivales han usado el flash. Correcto. Entonces, va reutilizando otros hechizos de los demás. Está guapísimo. Lo que tiene pinta, le voy a pedir a Control que ponga otra vez ese fragmento, es que cuando alguien utiliza un hechizo de invocador, deja un orbe y ella lo coge y lo puede volver a utilizar. Lo cual me parece espectacular. Eso con el TP puede dar juego, ¿eh? Yo por lo que... Bueno, se realmente... Se tepea alguien de tu... O sea, no sé si pero de tu equipo, TP, pero si funciona, divertido. El TP sale donde se ha tepeado, no donde aparece. No, porque si no, el flash saldría donde han acabado el flash, no donde lo han no, tirado. No, donde lo han tirado, efectivamente. Por eso el TP saldría en la torre, donde lo usa, no donde llega.
Bueno, a lo mejor deja uno en cada sitio. La campeona no va a poder en general estar en ambos lugares, ¿no? No, no, pero prefiero... ahí el mayor problema es si solo puede utilizar ella, no tiene pinta de que sea un personaje que aproveche mucho el teleport, rollo que vaya a tener un impacto directo como un Maokai. Y de segundo, maneras... hay que saber también si el orbe sale cuando tira el teleportar o cuando termina de teleportarse. Yo lo decía, porque si por no, segundo... llegar con 4 segundos de retraso es un poco... Bueno. De todas maneras, ¿nos da la sensación de que el personaje, más allá de la movilidad, lógicamente, por los hechizos, corre muchísimo? ¿De velocidad de movimiento? A ver, puede tener un bufo de velocidad. Eso es lo que menos... Eso es de envidia promocional. Yo lo que no sé es lo que hace, lo de que se mete en un agujero y sale y abre como la boca. Supongo que será un stun. Un bardo hacia abajo. No, pero... parece una burla, ¿no? Sí, es una burla, pero no sé si... No, yo creo que eso era una habilidad. Me han dicho por aquí que me han pasado las habilidades, pero no veo dónde me las han pasado por Twitter. Así que si alguien me... A ver, supongo que es porque hace un par de semanas salió el típico post en Reddit de se filtra el personaje nuevo, que es cuando todo el mundo pensaba que se llamaba Daphne. Dicen que es un taunt en área. Podría es un ser. Taunt en área. Encajaría, ¿no? Con el tema de la burla. Sí, tiene pinta de que... Lo cual, a mí me parece... ¡Otro Galio! Primeras impresiones del campeón. Gente del chat. Nos comentan que es el counter de White Turtle. Sí, puede ser. Gentes del... ¿Qué pasa? Bueno, realmente no, porque White Turtle tira el flash ofensivo, entonces lo que sería... lo dejaría lejos de la pelea, no cerca del... Mira, por aquí... Roalby me pasa un guiazo en donde al parecer se pueden ver las... Ah, sí, sí, es la captura esa que, sí, pero, que comentaba. Bueno, pero todavía eso no está confirmado, así que por ahora vamos a calmarnos. Primeras impresiones del campeón, gentes del chat. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? De todas maneras, por cierto, lo del pantallazo, no, ninguna de las habilidades que he leído parece que cree un agujero de gusano, que es lo que hemos visto por ahí, entonces... Oh, sí, no lo sé, es que hace algo raro, yo qué sé. Quentin. Impresiones del campeón. A ver, lógicamente a falta de info de daños, ratios y demás, a mí me parece súper chula la dinámica o la mecánica o llámalo el kit. Soy el único que piensa que como que no termina de corresponderse con... Con la estética. Con la estética de... A lo sí, mejor... Sí, pero yo estoy de acuerdo. ¿Pero no crees que es una estética muy rollo Alicia País de las Maravillas? Sí, estética rollo Guardianes de la Estrella. Una mezcla entre eso y algo más rollo Disney. No sé, algo... Tampoco me preocupa mucho porque hay gente que me ha dicho no casa nada con el lore. El lore del LOL es... Sí, no, no se da igual. Insignificante, de hecho, se lo han cargado como han querido. Antes eran personas que eran haciendo invocadores y invocaban con la redundancia a los personajes y ahora no tiene nada que ver con qué eso. Qué aguda control ahí. Ha estado aguda control. Gracias, Control, por tu agudeza. Pero ahí lo que estábamos viendo, que Riot Games adquiere... Disney adquiere parte de BAMTech y sale eso así. A ver, a mí me gusta. Supongo que Lore será algo así como que viene de otra dimensión y que por eso parece diferente. No les vamos a dar más vueltas. A mí me gusta el campeón. Un día iba por el campo... Quería un bocata, no había ninguna tienda y se metió en la Liga de las Leyendas a pelear en favor de conseguir un bocata. Ese era el lore viejo. Primeras impresiones del... Yo creo que le hay que dar la enhorabuena a Riot de estar continuamente ahora con los campeones dándoles personalidad y explorando estos terrenos que... A ver, yo voy a ser sincero, si tu dragón es más 8% de AD y de AP, pues vaya mierda de dragón, ¿no? O sea, lo hago yo en una servilleta en un bar. Pero sin embargo, un campeón es así, que están sacando continuamente, súper ingeniosos, que forzan mecánicas nuevas. Me parece que es una cosa que yo siempre he envidiado mucho del Dota y que tenemos mucha suerte de que ahora Riot haya escogido esa dirección que permite formas mucho más imaginativas de jugar al LoL. A mí, personalmente, me encanta y lo de la estética me parece la cosa más menor del mundo, sobre todo porque en competitivo son vamos a ver skins. Ya, sí, pero correcto. Ten en cuenta que efectivamente, pero la gran base del juego si sí le gusta aspecto. Yo el único puntito que le daría, respecto a lo que ha dicho Caracas, lo que estoy totalmente de acuerdo, falta que hablar los objetos. Objetos. Bueno, activa. A mí sí, eso es cierto. Estoy de acuerdo con Cabran en cuanto a que me gusta que se permitan nuevas habilidades, nuevas mecánicas, que la gente pueda innovar y demás, pero también es cierto que, y lo llevo diciendo mucho tiempo, la curva de aprendizaje y dificultad de LoL es bastante pronunciada, sobre todo porque el tutorial y demás es una basura, aunque lo hayan actualizado me parece. Sigue siendo muy difícil entrar al juego y me parece que cada vez entre los reworks y los personajes que van saliendo hay pocos personajes simples rollo Annie, que luego le provocan erecciones a LS. Pero hacen falta también personajes simples, que no en cuanto que sean aburridos de jugar, sino que permitan facilidades. Sí, pero hay unos cuantos ya. Unos campeones. Pero ¿cuántos de los nuevos? Bolivia. Bueno, pero... No, que, a ver, es que los nuevos tampoco deben estar enfocados al jugador que acaba de llegar, porque el jugador que acaba de llegar
acaba de llegar. Pero no hay tiene, un tema... No pero se enfrenta ni, a ellos, por no ejemplo. No tiene ni IPs. Bueno, sí, claro, pero para eso no te hace falta comprarte el campeón. Claro, pero no te atrae el nuevo campeón. Yo lo que digo es que parece que últimamente un personaje, si no tiene como 300.000 saltos y formas de movilidad, no encaja y es como... ¿Por qué no buscar un personaje que tenga también... No sé, otro tipo de características? Xerath, por ejemplo, no tiene movilidad Xayah, y quizá. No funciona. Pero Xayah no tiene movilidad. Lo sé. Xayah tiene invulnerabilidad, tiene... Lo sé. Pero, yo, aquí, por ejemplo, en chat están comentando Warwick y Urgot, que son rewards más o menos recientes. Warwick tiene un salto también, no sé. A ver, sí, el tema... Tiene una habilidad que puede seguir flash y TP, no sé. ¿Pero tú crees que la skill mínima para jugar ese personaje de forma decente en una partida normal, una persona que está aprendiendo, es tan exageradamente alta como para este personaje? Con Warwick sí, pero porque es un reward de un personaje que era muy simple y era como el jungla prototipo para gente que acaba de empezar, entonces ahí entiendo que sí mantengan esa función. El de Urgot sigue siendo relativamente simple, aunque tienen las patas y demás. Pero claro, pero tienes, me refiero tienes sobre que todo pensar a personajes en la nuevos. Dicen sobre por aquí que Ornn total, es nuevo, ¿no? Y tampoco tiene unas mecánicas así muy complicadas, pero yo también creo... Yo es que, o sea, bueno. Pensando en Ornn... Se te está escuchando, ¿no, Control? Sí. Joder, digo, no me voy a acordar de todo lo que está diciendo. No. Continúa. Digo que pensando en Ornn, creo que es fácil para los que ya han jugado a LoL. No sé si para una persona que entra de nuevas es tan Ornn sencillo. Es bastante sencillo. Ornn es bastante sencillo. Otra cosa es que el kid que le acuse un poquito tal, pero es que no tiene complicación. La E, vas para adelante. El W, tiras fuego. La Q... La W tiene que saber tirarla para esquivarlo. Sí, pero que no necesitas una... No es como la de Fiora, pero... No necesitas un gran concierto. Eso, no tienes que ser muy listo. Pero es un concepto a lo mejor más parecido a Nocturne, en el cual tú tienes un montón de cosas específicas que te permiten, si eres un jugador avanzado, hacer muchos trucos, pero para un novato tiene en plan el Fiora, la Q y autoatacar y te salto y ya está. O sea, no es muy complejo para novatos. De todas formas, una cosa, yo a mí llamadme loco, pero yo no soy una persona nueva que acaba... Qué gracioso eres. El sumario. No, yo no soy una persona nueva que acabe de llegar... Y aún así tienes que hacerte un Excel porque no sabes lo que hace Alistar. No es eso. Yo no soy una persona que acabe de llegar al LoL. Yo no voy a opinar sobre qué necesita una nueva persona que acabe de llegar al LoL. Voy a dejar que, yo qué sé, que Riot supongo que habrá estudiado un poco. Pero yo no sé lo que... A lo mejor la persona que acaba de llegar al LoL me dice... No sé qué mierda me estás contando. Oye, ¿y Quentin qué opina? ¿Quentin qué opinas? Es que luego me dicen que interrumpo. A ver, lo primero. Tema de lo que decía Glor de las mecánicas de los personajes. Por un juego de MOBA, que más o menos por hablar del diseño que suelen tener este tipo de... Sí, de videojuegos en general. No es una defensa porque estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Pero es muy difícil desarrollar personajes nuevos sin incorporar mecánicas que antes no existían. Porque al fin y al cabo el juego tiene que evolucionar y tiene que desarrollarse. Ahora, que el power creeping de los propios personajes está siendo muy exagerado con los saltos y demás, totalmente de acuerdo. Y aparte normalmente repiten patrones de correcto. Invulnerabilidad o revivir. Por ejemplo, o tres golpes. La mecánica de los tres golpes, que es la que te iba a decir, me tiene personalmente un poco cansado. Hace tiempo pero, que ya no la hacen. Ah, no, bueno. ¿Cuándo fue la última vez que la hicieron? No me acuerdo. Habría que pensar. Hubo un tiempo que era como... Como una rachita bueno, que salían hola, solo hola, personajes. Pero de, el tema, sí. No tanto eso. De Airborne también. Sí, no. Hablabais de la dificultad. Yo el gran problema que le veo al planteamiento desde nuestro punto de vista, y siempre olvidamos un poco la parte de Riot, como le gusta decir a Cabra, que utiliza la competición también con marketing, es que para nosotros es un cambio que evidentemente supone una diferencia competitiva importante, sobre el papel. Pero que el gran jugador de League of Legends, dígase, el que llega a casa, juega una partida normal con los colegas, le da igual. Si el personaje vuela, rueda o corre. Sí, sí. No es que le da igual, pero sino en plan de, joder, qué guay, tío. Sí, sí, por eso yo prefiero... Y de hecho, no, evidentemente no sé cómo están las estadísticas del LoL, pero yo juraría que la mayoría no juega, no es nivel 30 ni siquiera. A ver, eso no lo sé. Yo, vamos a intentar... Hace años era así, yo ahora mismo lo desconozco. Vamos a intentar no meternos en ese terreno porque nos estamos pero metiendo en un terreno en el que creo que jamás le hemos dedicado ni una hora a investigar cómo funciona. No, pero que el tema es que nos metemos en el terreno porque al hablar de personajes nuevos es un terreno que es la base de por qué Riot toma las decisiones como las toma. Vale, correcto. Ya está, es solo eso. ¿Por qué estáis todos levantando por la mano? Por cierto, el reward de Sejuani. Muy educados. ¿El reward qué? De Sejuani. De Sejuani, es lo que estaba pensando yo, pero son cuatro golpes, ¿no? Y luego la... Ya, vale. Sí, lo entiendo. Perdón, cuatro. Yo de todas formas creo que es un poco... No estoy tan de acuerdo con lo de los personajes sencillos para los jugadores nuevos porque... A ver, yo como plata humillante que soy... ¿Cuántas Vaynes y cuántos si Yasuos te encuentras por cada Rammus o Annie? O sea, la gente, aunque sea paquete, le cunde le jugar cosas mucho. Difíciles. Sí, eso es cierto. Pero que yo me refiero sobre todo a algunos personajes nuevos y algunos reward rollo. Irelia, que para mí Irelia es un personaje que tiene una mecánica simple, pero que
Yo no creo que se quede tan atrás. Es decir, tienes movilidad, no. Tienes un stun, tienes una mecánica con algo de pero sustain. Es que Irelia, hay muchos que se quedan atrás, ¿eh? Irelia, por pero ejemplo, es que Irelia le van a hacer un rework y quieren meterle más temas de espadas telequinéticas y de más Irelia tiene habilidades. Eso como puede ser conceptual, que luego se queden mecánicas simples. Eso Irelia tiene un por tema. Lo que comentaban, no lo parecía. Y es que el ulti, evidentemente, está muy bien. Cuando tiene ventaja de línea para resetear brillas, pero en general, con la mecánica de personaje es una auténtica mierda, con problemas de la presión. Eso es. Por la mecánica que funciona el juego. Sí, está muy bien uno contra uno, pero lo que es la intervención de como composición de cómo se está jugando el meta, que evidentemente influye mucho en esto. Hablamos del Maokai, no se parece nada al último Maokai de ahora, el de antes. El del Orn, por decir, el último personaje. El del Galio, que no sé si la idea era jugar medio, entiendo yo que no. No puedes compararlo con chuchuchuchu. Ah, vale, ya está. No pero da una habilidad, te da daño, en duelo está vale, bien, te sí. Permite no hacer los saltos. Sí, te no permite reset, te da. Pero de lo que te quiero decir es una mecánica que está muy enfocada a que probablemente Irelia es un personaje avanzado a su tiempo. Porque cuando salió Irelia, efectivamente, Annie, el Urgot antiguo, el Warwick. Ah, perdón, ya me callo. Que sí, que no era el tema del día, podemos avanzar. ¿Puedo pedir turno de palabra yo también? A las 15:10 pone aquí, previa mundial. He dicho, voy a hablar 5 minutitos de la campeona nueva. Son y 22 y le iba a dar 30 minutos a la previa del mundial. O sea, pueden dar 30 minutos igual. Pero estiramos. Pero es que nos vamos a las 4 hoy. Bueno, entonces el Overwatch, chao. No. Ah, no, que viene Neptuno. Viene Neptuno. Viene Neptuno. Eso es. A ver. Oh, es verdad. Iba a decir, le dedicamos tanto tiempo al Overwatch como gente que lo Quentin va a ver. Quentin quiere eludir que venga Neptuno, pero no se sabe. No. Yo voy a decir. Te voy a explicar. Esto viene a raíz de una frase que dije. Espera. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y lo voy a. Y lo voy a efectivamente, es cierto. Y yo también lo tenía en mente. Tú no te preocupes que yo las cagadas que digo las conservo también en mi memoria, ¿eh? Mañana a las 7 de la mañana empieza la ceremonia de apertura que da la bienvenida a la final del Mundial, que empezará, se supone, según el horario, a las 8. Creo que hay por ahí un formulario que si queréis rellenar para venir, si sois de Madrid, para venir mañana a ver World Maníacos, el último, que será a las 15:00, es decir, a las 3 de la tarde, podéis verlo. Será el último World Maníacos y ya se acabará. Y ya está. Samsung Galaxy contra SK Telecom T1. ¿Quién va a ganar, cabra maravilla? Samsung Galaxy. ¿Por qué? La pregunta casi es por qué no, ¿sabes? Lo he estado pensando bastante y revisando, incluso te comentaba antes que venía revisando bots en el tren, y ya no solo en tema de coordinación, que me parece que control de oleadas y demás lo hace mejor que SKT, sino que creo que solo puedes defender en SKT que Faker es mejor que su contrapartida, y el resto sí. Creo que es igual o peor. O sea, creo que ahora mismo por hablamos forma, de nivel de, a día de hoy, ¿verdad? Aunque sí, o sea, vale. Aunque en forma histórica y a lo mejor pico más alto, Ruler y Wolf hayan sido mejores que, perdón, Bang y Wolf hayan sido mejores que Core JJ y Ruler, no creo que eso sea la situación ahora mismo. Creo que Ambition lo está haciendo muy bien en estos mundiales y no vería una ventaja clara entre Blank y Ambition. Me parece que depende de la situación. Creo que Ambition es mejor que Peanut y creo que QB es muchísimo mejor que Juni. Pregunta a Lady Evangeline, ¿Cabra se va a LVP o no? ¿No puedes ir a donde ya estás? Te ha confirmado en Twitter, no sé, la gente va a hacer un comentario perrísimo. No sé si quiero. Una lástima lo de Cabra. Eso es. Tesra, ¿quién va a ganar? Es que es muy difícil. O sea, yo me pasa un poco lo mismo que Cabra, porque he estado mirando todo y la única forma en la que yo veo que pueda ganar SKT, sobre todo, aparte del típico plot armor, somos SKT, tenemos que ganar la final, bla, bla, sí. Bla, que eso realmente no pesa como argumento, es una tontería. Sí. Bueno, no pesa como argumento, pero mañana pesa. O sea, a mí no me jodáis ahora, resulta que el factor competición de haber ganado 3 finales del mundo no es un factor. Vale, perdón. A ver. Quentin, lo que intento decirte es que argumentarte SKT va a ganar mañana porque han ganado antes. No, eso no, pero decirme SKT puede ganar mañana. Nah, ya, pero decirme SKT puede ganar mañana por eso también es un factor, ¿eh? Ahora, que va a perder, yo creo, también te lo digo. A ver, yo creo que la principal ventaja que tiene SKT, lo sabemos todo el mundo ahora mismo, es la línea de en medio. Porque Crown viene haciendo un mundial bastante pésimo. BDD lo partió en línea la otra vez, aunque luego no pudo trasladar esa ventaja a impactar el resto del mapa. Y creo que por ahí suele ser bastante importante. Pero también teníamos una entrevista que Fernando nos la ha pasado esta mañana, que es la de los coaches coreanos. Bueno, era Reaper, Captain Jack y Lastboy. Y Lastboy, correcto. Y comentaban, por ejemplo, que SKT es un equipo que no tiene mucha tradición de banear midlaners por el tema de la ventaja que le da al tener al jugador que tienen en medio. Y es el que más o menos todos los masas que ha jugado nunca se le han explotado en la cara, por mucho que sean desfavorables. Entonces, por ahí es lo que me preocupa.
También creo que la ventaja que puede tener el hecho de que SKT tenga un early devil es que Samsung tradicionalmente no es que sea un equipo que te reviente los primeros 15 minutos de partida, cosa que sí que hemos visto algo de varianza en estos playoffs del Mundial. Ajá. Vale. Entonces, también tendremos que ver cómo depende eso y si hacen cosas como el dive, o sea, o hacen un early como con Lonzo, que fue bastante inmaculado, o hacen cosas como el dive de DC contra W en semis. Yo me gustaría preguntarle a la gente del chat, gentes del chat, ¿qué pensáis? Y mientras le pido a Tixable que lo ponga por ahí en el guión para ver qué tal. Porque ayer me dijo un muchacho, no os aguanto ni 6 minutos, que eso es lo que normalmente me dicen en la calle. Más de lo que duro yo aguantándoos también. Es correcto. Son las dos cosas que pero... Hay un comentario de Losan que me parece bastante representativo, que es que el partido de mañana es a ver quién puede más, si el boquete de QB o el 1-9 de Faker. Sí. Quentin. Yo creo que hay otro factor bastante importante. Y lo comentaba con Cabra, el hecho de que durante todo el Mundial Samsung ha jugado para la Bolden, y de hecho lo puedes ver en algunas estadísticas como las primeras sangres de Core JJ, que es un 31%. Eso también te dice un poco que normalmente la sacan en esa línea, con composiciones, lo comentábamos, Madrid Gaming Experience, de Talilla, Sen, Kennen, es decir, muy orientada a divear abajo. De ahí también el Tari, que lo blimpiquean y a lo mejor tiene ese KT preparado algún tipo de counter. Pero si hemos dicho durante prácticamente también todo el Mundial, sobre todo de cuartos de final, que Wolf y Van están flojos, y yo creo que es indudable que es el peor Mundial en el que están, sobre todo Van. Encima, Core JJ y Ruler vienen a un nivel bastante decente, pues si juegan para ello, ahí pueden sacar ventaja. Que luego entre ya el tema del pedigree, que se crezcan en una final y demás, pues puede ser, pero las dos líneas laterales me parecen bastante favorables a Samsung. Para dice mí aquí hay... un segundo, dice aquí K4 Sabats, dice, ¿por qué no habláis de 100% Van Raid de Kalista? Porque en España no es 100%. De hecho, se lo han dejado a... Porque puedes ir a Blitz Esports y ver el vídeo de Cabra Maravilla del 100% Van de Kalisto, donde explico todos los motivos. ¿Cuándo ha salido ese vídeo? Ha salido hace tiempo, pero como... Sí, no sé, sigue vigente. O sea, habrá gente que verá hoy el vídeo y dirá, Cabra ventajista, lo dices después del Mundial. Pues mira, ese vídeo se publicó cuando aún no habían acabado los playoffs, creo, antes del guantelete. Y ahí está, no sé. Que por cierto se lo han dejado abierto a Baskonia, creo que la segunda partida de la semifinal de Paris Week, y han ganado y están en la final. Me alegro muchísimo. Que por cierto, la primera partida ha sido muy de Club Fiesta, ¿eh? Sí. ¿Quién va a ganar, Quentin? Porque estás en un terreno un poquito complicado. Yo creo que pero realmente, Quentin, el meme y todo y pasó. Realmente le conviene, porque si todos decimos Samsung, viendo el patrón que llevamos, va a ganar SKT seguro. Yo creo que va a ganar Samsung, evidentemente no es lo que deseo. Pero para mí hay tres factores fundamentales, defiende, ¿vale? Un poco a SKT, defiende un poco a SKT, defiende un poco. Pero vamos a ver, tú me preguntas, ¿quién crees que va a ganar? Te digo, no, te digo lo que creo. Tres factores. Primero, Faker tiene que estar al nivel que lleva estado todo el Mundial, fundamental de cara a ganar mañana. Segundo, Bang y Wolf tienen que dar un paso al frente. Y tercero, vamos a ver si tienen algo preparado para ellos. Porque si hay algo que creo que es un factor donde SKT sí que es mejor que el resto de equipos en general, es en tema de adaptarse a lo largo de las semanas. Sí. Salvo contra Ross el tema de la Miss Fortune, que le supuso un problema el año pasado. Pero bueno, sí, lo solucionaron y les ganaron. Y al igual que la semana pasada, jugaban el Blitzcrank, no con muy buen resultado, y la Leona. Veremos si mañana tienen algo o quieren seguir por ahí. Forzar dos contra dos más a los lead, no lo sé. A ver, yo sinceramente creo que es un matchup súper interesante y tampoco, sin intentar aburrir al público o lo que sea, creo que hay muchísimos factores a vigilar. En cuanto a lo que hablábamos del mid lane, una cosa que hay que tener en cuenta en este matchup es que Samsung Galaxy, las ventajas que obtienen bot no son de habilidad individual, sino que son de traducir la presión de mid y muchas veces de top, sea en forma de un Naro, en forma de un Shen con su ulti, que puedan aparecer en bot para crear una play. ¿Qué pasa? Vimos en la primera partida de WE contra Samsung Galaxy que esto se les dificulta muchísimo en cuanto no son capaces de tener la presión en medio debido a que dio la First Blood Ambition. Vemos muy a menudo que cuando Samsung Galaxy pierde la presión en medio, Ambition se ve obligado a ir a medio a menudo para resetear las oleadas y evitar que el equipo contrario controle todo el mapa. ¿Qué pasa? Que esto es muy ventajoso para cómo está jugando SKT en general, que si la gente le deja otra vez abierto el galio a Faker con la idea de que Faker no pueda carrilear, ajá, están jugando mucho para el lado del top. Si Faker es capaz de tener presión en medio, esto obligaría a Ambition a jugar alrededor de Crown, dejando vía libre para Blanco Peanut de campear top, en el caso de Peanut es su estilo característico, y al mismo tiempo anularía las posibles ventajas de QB de poder traducir su presión a bot. Entonces, son un montón de cosas que en global yo creo que la ventaja es para Samsung Galaxy, especialmente por su control de oleadas, que me parece muy superior al de SKT, pero que tiene un montón de sutilezas el matchup, sí, en el que si SKT es capaz de obtener suficiente ventaja en su punto fuerte, que es Faker, pueden
tirar como un dominó todo lo que está construyendo. También te digo, Samsung, las partidas pueden ser muy en ese sentido snowball de 15 minutos a acabarse. No, no a minuto 15, sino de sacas primera ventaja y ahí empieza a ser radical. Varias cosas sobre las que ha comentado Cabra respecto al tema de Faker con Galio, lo comentaban también Reaper, Lasu y compañía, que quizás se lo dejen a lo mejor una partida para probar qué tal va. Y ahí una ventaja que tiene Samsung es que quizás ha sido el equipo que mejor ha demostrado saber jugar el Malzahar, que es una buena respuesta contra Galio, y aparte también ha sacado picks imaginativos como la Lissandra contra Talilla, y quizás tengan algo más en la recámara para una posible final decisiva. Y respecto a la top lane, si miras las estadísticas se ve claramente que a Juni le dan solo personajes agresivos del estilo Jayce y demás, que Alfari por ejemplo dijo que era el mejor Jayce al que se ha enfrentado en el escenario. Obviamente no se ha cruzado con Kang. Pero sí se nota por ejemplo en el porcentaje de oro que le dan, en el porcentaje de súbditos después del minuto 15, juega mucho a split push, y ahí si liberan un poquito a Blanco, a Pina sobre todo, para que vaya arriba, evidentemente pueden hacerle un poquito de sangre a Cuban, que me parece hiper sólido y que no le va a dejar demasiado margen en ese sentido. ¿Vosotros creéis? Bueno, perdón, dime. No, yo iba a plantear la duda porque es algo que entiendo yo que se gatearon a plantear esta semana, de jugar mucho con el factor Galio y dejárselo a Juni sacrificando algo para darle ventaja a Faker en presión en medio al pick. Es que Galio en top, a mí me sorprende mucho, pero es que la opción de Galio flex me parece fundamental esta final, sí. No me parece una tontería, en particular por lo que estabas comentando ahora, que es poco se habla de esto porque la LCK no la ve ni la madre de los que la graban, pero QB tiene una colección de outplays en línea, a pesar de que no venía tan hipeado como Kang, y en concreto las tiene contra Kang, que mecánicamente en línea es claramente mejor que Juni, o sea, no hay debate en ese contexto. De hecho, por lanzar una estadística, la gente estaba muy, muy hipeada por lo de Kang, pero el porcentaje, o sea, la cantidad de solo kills a lo largo de la temporada tenía más QB. De hecho, el año pasado 15 o 16 kills se hizo solo. El problema es que Kang juega menos para el equipo y más en, a lo mejor, un formato de split push que le permite destacar. Y yo me parece un jugador maravilloso. El problema es que si QB le da ganado a Kang, a Juni le puede calentar el culete. Otro dato en el que se ve un poco la prioridad que le dan a QB e incluso a Faken en su respectivo equipo es: ves que tiene una diferencia de oro mínima o incluso un poquito negativa al minuto 10, que también es cierto en el caso de SKT, porque tienen una desventaja ese minuto, pero sobre todo en el caso de QB y de Faker ves que la experiencia es muchísimo mayor al minuto 10, es decir, a lo mejor porque se mueven en el mapa o lo que sea, tienen menos oro porque sacrifican creeps y demás, pero en experiencia siguen por delante, es decir, no es que sean peores que sus rivales ni mucho menos, sino que por el papel que tienen dentro de sus equipos, por el rol que juegan, se sacrifican. Pregunta que hago, que lanzo, tú estás hablando de Galio, ¿algún otro pick clave de la serie, algún otro campeón clave de la serie? A ver, a mí se me ocurren varios: Gnar, Talilla, evidentemente los baneados Kalista y Anko, que no creo que lo veamos. Eso no son pick clave de la serie, son Sejuani, el Jarvan. Probablemente también lo sea. A mí Jayce me parece que va a ser muy pivotal para la serie. Primero, por cómo funciona con Juni. Y segundo, porque si Samsung decide dejar el Galio abierto con la idea del counterpick de Malza, SKT puede piquear el Jayce y reservarse la opción de coger Galio o no. Y quizás incluso usarlo como un counter en medio contra el Galio de Samsung. Malza y forzar... No. Sí, quiero decir, si dejan abierto Samsung Galaxy al Galio, SKT puede pillar el Jayce, exacto, y jugarlo como flex, en el sentido de lo pueden enviar a top y hacer que Juni haga split push, o lo pueden usar en medio para crear un boquete en el medio contrario. ¿Qué pasa? Como la diferencia de skill es tan grande, esto les permite tomar el control de las líneas laterales y evitar que tanto Wolf y Van como Juni tengan presión del jungle enemigo. Ajá. Perdóname, y yo creo que esto puede ser muy importante. Perdóname, Quentin, pero es que en relación a esto, comentaban también los entrenadores y demás coreanos que Juni, evidentemente, sabemos que es muy bueno con Rumble. Lo hemos visto en Europa, en Norteamérica, además. Sí. En el Mundial, creo que no lo ha jugado. Y en el Mundial de 2015, recuerdo que SKT apenas jugó Rumble. Y de repente, en la final, tres Rumble seguidos. Y algo que a lo mejor vuelven a hacer con el tema del Jayce. ¿Estás haciendo la del Nostradamus, Cardenete? No, no, pero estoy diciendo que lo han planteado los entrenadores. Es decir, no es cosa mía, pero sí es cierto que si quieren jugar en torno a midgame y demás, un Rumble te da normalmente prioridad de puseo, sobre todo si a lo mejor cogen un Gnar de blind, que más o menos aguanta bien el Rumble. Y si cogen el Jayce, que lo pueden utilizar de flex, como baiteando el hecho de que lo va a jugar Juni, por lo que se ha mostrado en el Mundial, a lo mejor pueden jugar a línea muy agresiva e intentar sacar ventaja antes que Samsung. Quentin, ¿vas a decir algo y luego te dos puntos en relación a lo que decía Glory del Rumble? Hay que tener en cuenta que Marin, por hablar de ese 2015 con Rumble, lo mismo empezaba con Mehai 0-5, primer objeto, además con el tomo sin escudo ni historias, o empezaba 5-0 y hacía la partida solo. Por otro lado, no conocemos los lados que han elegido para mañana y se van adaptando, ¿verdad? Sí. Ni primer mapa ni segundo. Es que el tema de todo esto es lo que comentamos, sobre todo el primer mapa. Si SKT fuerza a abrir el mapa lado rojo,
y juega con los flex que estamos diciendo. Si se ponen 0-1, entiendo yo que van a forzar el segundo mapa al lado rojo eligiendo a ellos. Ah, no sé cómo funciona eso. Pero... Sí, básicamente los equipos llegan al escenario, al estudio, al escenario. Sí. Y se, creo que le toca a Samsung elegir, no lo sé. Y elige, supongamos, lado azul, primera partida para ellos. Entonces, el equipo que le toca luego elegir segundo mapa, en función de cómo vaya el primero, elige. Sí. Quiero jugar al lado rojo, quiero jugar al lado azul. Entonces, si tienen preparado algo desde el lado rojo, pueden repetir lado rojo para colarse otra vez. Que es muy fácil decir, porque antes había tres bans, ahora son cinco, el escenario sí que cambia bastante en eso. Pero a ellos les gusta el tema de incidir lógicamente sobre la ventaja. Decía lo del triple Rumble, me parece un ejemplo magnífico. El quinto Gali o los cinco Gali, eso es otro ejemplo igual. Sí. Y luego hay que valorar. Tema Rice, probablemente en algún momento aparezca. No sé yo si... La Casio entiendo yo que no la van a jugar en ningún momento, pero bueno, para hablar de pick estratégico de Faker. Orianna, desde luego, es un personaje que tener en cuenta. Y luego los pequeños detalles. Kassadin, lo decíamos del Malzahar, es que son muchas pequeñas variaciones que son diferentes grandes. Incluso el Víctor. Pitch incluso, ¿eh? Tesrak, no sé si tienes algo que decir sobre esto. Contra Tablilla lo ponían como ejemplo. Sí, en la entrevista que comentaba salía como posible counter pick de Faker, sobre todo porque es quien lo ha jugado a la Tablilla de Crown, que es un personaje que también se le... Se le atribuye bastante mérito al jugador. Pero también lo que quería comentar es un tema que no hemos tocado sobre todo, que es la dinámica de, bueno, la típica dinámica de SKT en la jungla, que es el de cambiar jugadores en mitad de la serie. Sí. Que me parece muy, muy importante, sobre todo si la serie se alarga, que creo que todo el mundo lo que queremos es que la serie mañana se alargue, aunque Quentin igual prefiere que sea corta, para bien o para mal. No, no, no. A mí me gustaría que fuera... A ver, mi escenario ideal sería... De hecho, quisiste que sería 1-2 y luego que remontar palmaran, por que repetir. Fueran palmando 1-2 y ganaran 3-2 y fuera el 1-2 en cuartos, el semis en la final y ganar. Cigarrito de coma incluido, ¿no? Dicen por hecho, bueno, por acabar lo que decía, es que, por ejemplo, hemos visto que la dinámica de jungla siempre ha sido sacar a Pinot primero y luego meter adentro a Blank. En la semifinal le dieron la vuelta, empezaron Blank y luego metieron a Pinot, pero incluso en las dos partidas que ganaron, porque Pinot de esa serie acabó 2-0, sobre todo en la cuarta partida tampoco vi que fuera el... El factor lo que hacía dentro de la partida es un factor determinante, exacto. Correcto. Entonces, eso en una serie larga contra un jungla que no sea MLXD a ratos o MLXD, según le apetece al señor, creo que puede ser incluso más negativo, porque en el momento en que tú, pongamos, en las tres primeras van más o menos regular y sacas a Pinut, en el caso de que el handball repetirlo de las semifinales, si vuelve a salir mal el plan... No sé exactamente qué es lo que puede hacer. Es cierto, ¿vale? Tenemos a jugadores, y aquí sí, que están muy acostumbrados a dar la vuelta a situaciones. Han remontado 2-2-1. Y eso es cierto. Vamos avanzando. Creo que queríais decir algo que tenéis sí, mi cabra, cabra dale, primero. Yo, en la línea de sacar a relucir junglas que no lo hacen muy bien, quería hablar de Haru, que parece ese gran olvidado de Samsung ese no Galaxy. Va a jugar, ese no juega. Ya, quería explicar uno de los motivos por los que no va a jugar y qué puede pasar si juega, que es una de las diferencias grandes entre Haru y Ambition. No solo parece que es a nivel de shot calling del equipo, que parece que se cae un poco a cachos Samsung Galaxy, sino que Ambition está mucho más dispuesto a sacrificar su jungla para resetear las oleadas de medio, mientras que Haru prefiere invadir. ¿Qué pasa? Eso contra en un matchup en el que Faker juegue mucha prioridad en early, imagínate que juega una Talilla o un Galio, no te va a funcionar bien. Pero Haru puede usarse por parte de Samsung Galaxy como forma de castigar un Ryze de Faker. Si Faker saca el Ryze y, por ejemplo, le dejan a Crown abierta a Talilla o alguno de estos personajes que tienen prioridad fácil y con los que él tiene comodidad, pueden usar Haru para guardar la jungla contraria y quitar un montón de presión de las side lanes, en concreto de Juni, que parece que lo único que sabe hacer es split pushear. Entonces, si tú evitas que le lleguen recursos a ese top, Samsung Galaxy puede sacar a Haru como forma de castigar ese Ryze u otros picks de Faker que busquen carrilear en late. De hecho, Juni se nota que a veces también se sigue overextendiendo, porque se ha muerto como 36 veces, ha matado 30, sí. Ahí el balance no está muy allá. Y luego es respecto a lo de los junglas, también lo comentaban los entrenadores, veían incluso una posibilidad de que se jugase Haru para castigar eso, metiéndose en la jungla incluso con el Real o algo así, algún plan raro que tengan pensado. No creo a lo mejor que se tienen tanto a la piscina con un Real, pero el tema de los junglas me parece, más allá de las diferencias estilísticas que son más pronunciadas en el caso de Samsung, en el caso de SKT, yo eso, estoy con Tersan, en la cuarta partida no vi que hubiese mucha diferencia, en la quinta pina sí fue más agresivo, pero cambiaron la dinámica y al final lo que importa más es tener, sobre todo en la jungla, a una persona que está viendo la partida desde una perspectiva externa y que puede ver todo el passing del rival, ver cómo se comportan las líneas y las prioridades para meterse y arreglarlo, más allá del cambio también de dinámica, el efecto microondas que se llama. Entonces, en ese sentido, me parece que es un poco más irrelevante quién empiece y quién entre después en ese catelo, como que yo pondría de primera a Blank. Dice Sacarez por Twitter que por no usar Flash, Doublelift es el counter de Zoe. Sí.
Un saludo a Sacaret. No sé si nos... Seguro que no tienes otra cosa que hacer mejor que escucharnos y demás. Tengo por aquí un tuit que es Faker el Humilde, que no sé si control lo quiere poner antes de pasar al siguiente tema. Sí, por favor. Que es en la rueda de prensa, si os fijáis aquí, en los tuits. Para mí ya es que se ha pasado con esto. Sí, pues eso. Es el que creo que es, para mí se ha pasado. Sí, el del bienquedómetro. ¿Cuál es? Es? Pues eso, el bienquedómetro. Nunca he tirado del carro realmente en una partida del Mundial. Creo que solo he sobresalido un poquito. Es como, venga ya, Faker, no te lo crees ni tú. Es decir, has pegado unos carros espectaculares, incluso en partidas que has perdido, como la de Talilla contra Royal. Mi detector de bienquedismo acaba de explotar. Venga ya. Sí, una cosa es ser humilde, otra cosa es apoyar a los compañeros de más, otra cosa es no reconocerlo, obvio. Como forma de mejorar su APM, quiere que le crezca la nariz hasta llegar al teclado y así ya... Ya está muy cerca como este tipo de tweets. Va a ser ese bueno, plan. Comentarios. De hecho, el tweet de abajo de Emily Ransom, 3 puntos suspensivos con espacio entre ellos, en plan de ¿qué me estás contando? Este tema es un poco... Esta es la típica, esto es como luego tenemos el de coma, de que no es que SKT no está mal, los demás equipos están mejor. Vamos a... Bueno, pues este es el tema y tenemos los puntos suspensivos. A ver, tenemos... Claro, Quentin, tenemos muy poco tiempo. Quentin. No, lo único que voy a decir es que si dices que está mal, le han ganado un split, han quedado segundo en el y está en la final del Mundial, yo también quiero estar mal así. ¿Sabes? Por cierto, yo creo que es... Le voy a dedicar... ¿Qué? Dime. Yo creo que es incluso razonable defender que con absolutamente cualquier otro mid que existe en el mundo, SKT habría palmado contra Misfits y se quedan en cuartos. O sea, Faker carrilea de unas maneras y contra Royal también. Y ya no solo es lo que hace, sino lo que te obliga a hacer a otro equipo. Sí, sí. Que, Juste, por cierto, creo que soy el único al que no le has preguntado predicción. ¡Ah! No, es que como no habéis hablado, como habéis estado hablando tan poco tiempo de una no, forma no tan queríamos de debate, saber la cara. Perdón por venir a tu programa siento, y tenerlo preparado, Juste. La próxima siento, vez... Es que lo hacéis la próxima vez venimos con Sartene, no te lo habéis hecho una vez al año y no es que me acostumbre. Mantengo lo que dije en Madrid Gaming Experience. Por cabeza, Samsung Galaxy. Creo que es evidente que ha sido muy superior a lo que se ha mostrado en el Mundial. Por intuición, diría que SKT. ¿Intuición? Él apoya más SKT que tú. Lord, una mierda. Pasta. Mañana quiero verle yo. No, vamos a calmarnos. No. Vámonos con... A ver, siguiente tema, lo voy a dedicar 2 minutos porque es el tiempo que queda. Vale, no sé quién ha dicho... Y antes de que Quentin salte, luego hay que explicar esto. No sé quién ha dicho lo de qué son las finales. ¿Por qué era son un artículo de Eliesport explicando qué son la final del Mundial y demás. Ah, sí. Dice. Es la bueno, tradúcelo tú, Carlos, si quieres. Es la conclusión épica de un año de competitivo de League of Legends que merece la pena, por así decirlo. Son las finales del Campeonato Mundial, donde los dos mejores equipos se enfrentan. Falso. No hay mejor... logro. No hay un logro mayor en la grieta del invocador, que es un poquito XD también. ¿Es este el mayor logro? No. La grieta del invocador. En cuanto a reconocimiento internacional, sí. Más que nada porque la LCK es un torneo nacional. Sí. Regional, no. Es no una liga nacional. ¿Me estás diciendo que es una liga nacional al igual que lo es SLO? Sí. Vale. Y la LPL. Quiero que leáis entre líneas. En el caso de Corea, sí, porque es un país. Pero. Sí, no, sí, está bien igual dicho. Igual que la LPL solo China. Quiero que leáis entre líneas lo que acabo de decir. Ahora continúa, Cardenete. No lo entiendo. Yo sí. Acabo de decir que un equipo de la SLO podría ganar un equipo coreano sin flash. No, ¿perdón? Básicamente. A nivel competitivo y a nivel deportivo, la LCK es más difícil de ganar que un Mundial. Exceptuando el formato de los playoffs, que es cierto que recompensa mucho la fase regular. No sé yo si este año estaría de acuerdo. Este año no lo sé, pero es que está en meta. ¿Crees que KT compensa a todos los equipos que tienen que ir venciendo a los coreanos? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que este año tiene más nivel mundial. También es que KT tiene sus momentos de brain lag, de... No sé jugar a League of Legends y pasa lo que pasa. Desde luego, los early games que presenta KT aquí en el Mundial no presenta a nadie. Ahora, que como dice Cabra, luego parece que hacen... No, es que el problema es que al Mundial llegan los 3 mejores equipos coreanos y la narrativa es, Dios mío, es que los coreanos son como robots, ¿cómo se coordinan? ¿Alguien ha visto a KT o a Africa Freaks jugar una partida? Que no son el 8 y el 9, son el 4 y el 5 de la LCK. Y hay cada Cristo que es en plan, bueno... No sé yo lo del estilo coreano, hasta qué punto lo compro. Tiene en cuanto a reconocimiento, prestigio internacional y demás, y obviamente el Mundial es el objetivo que tienen todos los jugadores de League of Legends y demás, pero sobre todo, 2016 para atrás, seguro, es mucho más importante a nivel de reconocimiento histórico, de decir, este jugador ha sido mejor que otro históricamente, ganar el LCK. Vale, tengo... Es que
No sé, no podemos alargar el programa de hoy, porque... Pues yo lo siento, pero te voy a meter un pequeño tema. ¿En serio? Ay, Dios mío. Que está relacionado con el siguiente, que clásica es la rueda de prensa. Clásica frase de Cardenete a las 3 de la mañana. Yo solo quiero recordar que entre todos... Continuad, por favor. Ha sido bueno. Cerramos un estúpido velo. Yo solo quiero recordar... Clásica frase. Que si os... Que si os suscribís al canal de Esportmaníacos, entréis en el sorteo de... 3 tarjetas de 10 euros de RP, una skin que queráis, 6 cofres misteriosos, una silla Drift, que ya es un sorteazo la silla Drift, madre pero mía. También una Nintendo Switch. No, no, la Switch si se llega a... Si se llega a 500. Estamos dando demasiadas cosas. Pero es cierto, un saludo al VP. Nos están timando. No sé quién está en la cuenta, pero está en el chat. Pero vamos, somos 486. Bueno. Uf, estamos ahí, ¿eh? Estás camino... Si el de la Play 4. Vamos, yo te digo una cosa. Vamos, chavales. Estás camino de ponerte... ¿Cuarto quinto, o quinto suscripciones en España? Quinto, creo. No. Hombre, que ni de coña. Pues Necro, mira, Alex el Capo, tenía el tercero. ¿El 100? No, no es el 100. Tampoco me interesa mucho. El millón. Menos mal que no teníamos tiempo para el final del sí, mundial. Es verdad, jo. Que en la rueda de prensa vamos a comentar el tuit de los mejores de uno, pero hay otro en el que de repente dice Kelsey Mouser, parafraseando a uno representante de Riot, que no quieren meter cuadro de perdedores porque su objetivo en el Mundial es coronar a un campeón y el cuadro de perdedores no lo permite. Riot, ¿qué cuadro de perdedores has visto en tu vida? Porque en todos los torneos que hay cuadro de perdedores, gana a alguien y coronas a un personaje, a un creo campeón. Creo que, o sea, si yo tuviera que entender cuál es el problema que tiene Riot con esto, es imagínate que, por ejemplo, ahora hubiera cuadro de perdedores, sube Longju hasta la final, sube Samsung, se enfrentan y gana Longju. Puedes decir tú, vale, ganó la primera vez un equipo, la segunda vez otro, no está tan claro. Pero la solución es que haces que la final sea un mejor de 7 y así ya hay una parte que pesa más que la otra. O sea, si se quiere, se puede hacer mejor de 7 de los. Pero yo tengo una duda. Si se quiere, se puede. Que yo puedo entender que es la final del mundo y tienes un torneo internacional al año. Ya se sabe, la gente espera una semana para la final. Pero ojo, que yo puedo entender que estén en contra del formato y que no tienen implementado la portabilidad. Pero el razonamiento que dan es absolutamente... Yo quiero saber, es lamentable, patético. Bueno, yo quiero saber, yo tengo una duda, ¿vale? ¿Cuántas veces gana el que no es el mejor? En el LoL no, hablo de en la historia del deporte. En la vida. Porque hay así en la vida todos los días. Entonces, o sea, es que aunque no gane el mejor equipo, eso también es un factor de mérito. Es decir, ¿ha sido mejor hoy? Pues hoy es el día que uno diría que es el mejor. Ya está. Sí. Claro, pero digamos que lo interesante es que la narrativa narrativa se construye hacia la final. Tú imagínate que Samsung Galaxy llega el año pasado y se chupa el 3-0. ¿Qué sentido tiene que ROX lo hayan tirado en semis? Dice el VP es que WSIS en radio era mejor y ganó es por maníacos. O sea, bueno, con ¿cómo se llama mi amigo? Con Beckham es jodido, cojones, eso. Hostia, pero bueno. Tiene verdad, un saludo a Beckham. Madre mía. No, pero es cierto. Pero si los buenos eran los de kifkeados. Eso, los buenos eran los de kifkeados. Lo puso Zorni el otro día, es impactante el número de veces que el segundo mejor equipo del mundial ha sido eliminado antes de la final. Sí. Por temas de formato y de seeding. Es que precisamente lo que te permite el Losers Bracket es que la final sean los dos mejores equipos enfrentándose. O sea, es como te lleva más tiempo. Pero puede la final ser, es el máximo hype posible. Que aún así puede ser que no lleguen los dos mejores porque... Claro. Ya, bueno, pero ya ha tenido una... Claro, ya si no lo han demostrado en un cuadro de perdedores, te aseguras que no hay... Hay una mayor probabilidad. Que el mejor enfrentamiento no es fuera. Correcto. Del rollo. Dice por aquí, Resaca LOL, Justy Quentin comparten peluquería con Puigdemont. Sí, acabo de venir de... A ver, mañana al acabar la final nos vamos a Bélgica. Yo acabo de venir de Bélgica ahora, por favor, un respeto. Que hay un tal Sarin Papito en Twitter que dice que si no le das la Switch te cae otra tarta. ¿Cómo? No. yo si no puedo probar Switch, la tarta, Sharin. Pero si él tiene Switch. Vamos a buscarlo. A ver. Además, que tenía si Switch. Se amenaza todos los días con tarta, como que la tarta deja de ser un elemento amenazador. ¿No? Es verdad. Tarta como elemento amenazador ya es un a poco ver, pobre, cosa, ¿no? Control. Entre tarta, la tarta y botella rota. Tarta no se rota. Puede poseer, Cardenal. Oye, Control, está ya Neptuno con nosotros. Lo digo para hablar ya con él y alargamos 5 minutos el programa, aunque no, sea. Todavía no. No está Neptuno. Vale, nos da tiempo a hablar de lo de los mejores de uno, ¿no? Sí. Nos da tiempo a hablar de lo de los mejores. Hemos puesto control del tweet, pero hemos pasado un poco. Ha dicho Río. Tienes no, ha dicho Riot que están estudiando el tema de los mejores de uno en todas las regiones. ¿Quieres presentar tú también la semana que viene? ¿Ha dicho alguien dale Cardenete? Pues le he dado, tío, ya está. Has dicho, ¿quieres presentar? Yo la semana que viene no estoy. ¿Cuánta testosterona? Testosterona maníaco, chaval.
Presenta, Carderet. Yo si quiere la semana que viene presento un programa, pero ahora mismo sí. Presenta un tema, Carderet, la semana que viene. Hay reto. Ah, no, yo si quiere te presento un programa entero. Pero... presentamos un programa. Tiempo. Me libro. Presentamos un programa, pero Quentin, no, tú haces lunes y martes. Presento el programa entero. No, un programa me entero. Me agarro la parte que me interesa. Lunes y martes presenta Quentin. Sí, salvo que me se me ha hecho muy duro escuchar a Quentin decir te agarro la parte que me interesa. Ya hemos dicho que Gloria a las 3 de la mañana, ¿vale? Por favor, control, ¿eh? Escucha que habla maravilla. El lunes y martes. Hay programa para todos. Presenta quien quiera, chavales. Control presenta el lunes, ya está arreglado. No, no, no. Desde ahí dentro, a lo mejor presenta. Ha dicho quien quiera, no creo que quiera. Eso también. Lunes y martes presenta Quentin. Miércoles, Cardenete. El miércoles no puedo. El miércoles no puede. Qué casualidad. El jueves, chicos. Cardenete. Vale. Jueves, oye, Cardenete. Y se pone en la mesa a presentar, tío. Me muero por ver a Cardenete gritando bienvenidos a Amante de lo Electrónico. Muy buena. A ver, puedo decir lo que hay, quiera. Hay otra forma de muy empezar. Muy buena a todos, amantes de lo electrónico. Bienvenido a Informaníaco. Está el gallego poniendo acento a. Sí, porque lo hacéis todos, os creéis que sois la hostia haciéndolo y no lo sois. ¿Cómo que no? Da igual, ese no es el tengo tema. Que hacer el murciano en directo, presento yo en murciano el jueves que viene. Ojalá el clip ahora de vamos cortos de tiempo. Sí, es verdad, es que es un poco cabrón. Vamos cortos de muchas cosas, Terra. Sí, sobre todo de precisión. Pero licor café sí que tenemos. Vamos a ver, hay un señor. Mientras nosotros estamos trabajando, hay un señor que se va a Estados Unidos a jugar al Overwatch. Que lo conocéis, que es el señor Neptuno. ¿Y esta música de teletienda, tío? ¡Qué guapo! Que ahora que me estoy dando cuenta, estoy hablando de... Está Neptuno en plan presentando a la gente cuando Control lo acaba de decir, pero se escucha todo lo que dice Control. Entonces es un poco absurdo lo que acabo de decir. Como el programa, Juste, no desentona. Sigamos. Neptuno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Estás bien. Neptuno, lo primero de todo, ¿le quieres mandar un mensaje aquí a Alejandro Cotrina, alias Quentin? Hola, Nepti, ¿qué tal? A mí me falta contexto aquí, ¿qué ocurrió? No sabes, espera, no. El contexto te lo va pero cuéntalo. Yo lo digo. Cuéntalo, Quentin. También es verdad que con Nepti tengo relación de hace años, entonces entiendo que él no me odió mucho, pero lo que yo dije es que el Overwatch, por desgracia, como muchos títulos de FPS, tenía un montón de jugadores que se iban reciclando de juego en juego, y de aquí a 2 años, que por cierto solo queda él, de los que dije, joder, iban cambiando. Y mira a Harry Hook. Es que Harry Hook yo no lo dije. Que a mí me dice que dije broma a Harry Hook y no sé quién. Y yo no dije en ningún caso. Nepti entre ellos. Vale. Entonces yo, por la parte de Nepti, yo me alegro mucho por él. Él me dirá ahora, es un gilipollas. Y diré, y lo sabe de hace años. Pero viendo eso, pues nada. ¿Puedes decir tu primera palabra a Neptuno como jugador de los Philadelphia Fusion? ¿Es decirle a Quentin que es gilipollas? No, joder, yo ya sabía que era gilipollas antes de que era Neptuno, di algo. Bueno, estás en uno de los... ¿Cuántos equipos son de la Overwatch League ahora mismo? 12. Estarás contento, digo yo, supongo, claro. Sí, tío, sí. Sí. Oye, pero ¿cómo fue? Porque estábamos... Yo no sabía ni si estaba ya en el Player Unknown Battleground, todo el mundo dando vueltas, el único jugador español que parecía que seguía jugando era Harry Hook y tal, y de repente... Oye, que estoy aquí. Es como que... ¿Cómo ha sido la historia? Pues cuando salimos de Movistar Riders, pues no encontré nada y me puse a jugar al PUBG, ¿sabes? Por hacer algo, sin más. Claro. Porque el juego está guapo, ¿sabes? Y mola un montón jugarlo. Y me fichó Cloud9 para jugar la Contenders. ¿Sí? Y después de la Contenders, pues Cloud9 pues nos echó por los coreanos. Y básicamente me llegó una oferta de probar con Filadelfia. Y he estado 3 semanas o un mes probando con ellos. Y el último día de fichaje me dijeron, oye, que te queremos. ¿El último día? Sí, a mí me cogieron el último. ¿Cuándo fue eso? Más tarde que nunca, hombre. Eso fue hace unos 10 días. Hace unos 10 días ya sabías tú. Ostras, chaval. Se pasa mal, ¿eh? Se pasa mal. Yo te iba a preguntar un poco. ¿Qué sabes de la Overwatch League? Porque... Lo mismo que tú. ¿Qué esperanza tienes tú de la Overwatch League? A ver, esperanza tengo en que Blizzard lo empiece a hacer mejor, ¿no? Que se centre en que es un eSport y no... no sé. Que se curren el modo espectador, tío, y que atraigan a gente, lo que tienen que hacer. El modo espectador que va a cambiar. Lo nuevo se debuta, creo que hoy y mañana puede ser, en la final de la World Cup. Puede ser que... Sí, creo que es este fin de semana, ¿eh? Sí, creo que es este fin de semana. Vamos a ver. Empieza la BlizzCon a las 7 de la tarde, creo que es la ceremonia, la
el evento de apertura. Creo que es gratuito, así que os recomiendo a todos que le echéis un vistazo. Se rumorea un Warcraft 3 HD. Si ya sale la noticia de la BlizzCon, vamos bien. Vale, Diablo, Diablo 3, no hay nada. Una conferencia de no mierda. Nada, no World of Warcraft, veremos la nueva expansión. Por favor, quitar el arma artefacto. Overwatch, entiendo yo que dirán de no esto. Estamos entrevistando a Neptuno aquí. Perdón, perdón, perdón. Sí, eso enhorabuena, es. Neptuno. Enhorabuena, Neptuno. Neptuno, gracias. Creo que ahora a las 4 vas a hacer un stream en tu canal de Twitch. Creo que es, no sé si es canal de Twitch o nuevo canal de Twitch, no lo sé. Pero lo vas a hacer. En donde sí. Vas a hablar con la gente de cosas. ¿Cuál es tu canal de Twitch? Y de paso también ponselo aquí a la gente del chat nuestro para que lo toque un rato. ¿Cuál es tu canal? Twitch. A ver, yo barra... sé que a la gente del chat se la pega el Overwatch. El canal es Neptuno W. Neptuno O W. Correcto. Y por cierto, Quentin, que es broma, que ¿es sin qué? Rencores. Que a mí me dio igual lo que dijiste. Ah, no, yo no me lo tomo mal. La gente dirá, estará el Discord. Rencores, estará el Discord. En España te quedas pringao. Estará el Discord del Overwatch. No. Mirad lo que le ha dicho Neptuno. No me lo creo. Lo de. Está Neptuno detrás de la pantalla con una tarta. Bueno, Quentin, ya te lo contaremos. ¿Sabes lo que pasa? Lo que yo puedo salir corriendo. Que Justin no lo hiciera, es un problema. Eso es cierto. Yo me mantuve ahí. También es verdad que correcto. Yo no dije nada de que nadie me diera un tartazo justo el día anterior, ¿vale? Esa es otra cosa que esa también es ocurrió. Esa es otra cosa. Por cierto. Dime. Cuando vaya a hacer el visado a Madrid, me pasaré por allí. Sí. Y te preguntamos, ¿y ya te vienes para acá? Y te van a secuestrar en directo. Y te preguntamos cosas y ya, pues ya está. Oye, que te vas a Norteamérica, ¿no? Sí, a Los Ángeles. ¿Cuánto tiempo se supone que vas a estar allí? El contrato es de un año. ¡Hala! Y se puede extender un año más si el club quiere. No depende de mí. De hecho, es que el mínimo un año, ¿no? Sí. Por los sí, estatutos de la Overwatch League. Y supongo que después se movería a Filadelfia, porque la intención es que la primera temporada se juegue en Los Ángeles por tema de infraestructura y luego ya que vayan haciendo lo de la localización en las diferentes ciudades. Ya iremos viendo. Si quieres te cuento lo que sé de la Overwatch League, más o menos. Bueno, de lo que sé de mi equipo. Todo lo que quieras de tu equipo. Y de la y lo que pueda. Sí, básicamente han fichado 12 tíos, pues obviamente para poder hacer partidas entre nosotros, ¿no? Y probar cosas que nadie sepa. La casa es enorme, no puedo pasar fotos ni nada, pero es una puta mansión, o sea, increíble. Y luego, ¿qué más? Lo de los salarios y eso, ya lo sabéis, que son 50.000 mínimo y... ¿50.000 mínimo? Sí, en algunos equipos, y algunos jugadores ya están pasándose ya de salario, creo yo. O sea, más que, más que en todos tus años de jugador de deportes electrónicos, ¿no? Voy a cobrar en un mes más que en... Yo tengo una pregunta, porque ha dicho... Porque son 58 y se va a ir enseguida. Ha dicho Alicus, que sabemos que están bastante metidos en tema de Overwatch y de hecho tiene ahora mismo una disputa legal con jugadores actuales de Cloud9. Ha dicho que Boston Gladiators, que es el último equipo anunciado de Los Ángeles, junto con Immortals, y los coreanos de Filadelfia son... Están ahí simplemente porque son coreanos, a excepción de Carpe, que se dice que es bastante bueno, pero que había otras opciones que eran bastante mejores. Yo no conozco personalmente el tema de cómo están los jugadores de nivel, pero ¿qué te parece la declaración de que hay algunos coreanos que están en esos equipos simplemente por ser coreanos y no porque se ha hecho un buen scouting? Yo la verdad es que no conozco la escena coreana, así que no te puedo dar mi opinión, pero sí sé que a Likus le gusta hablar más de la cuenta siempre y es el típico que le gusta llamar la atención. De la gente de Reddit y eso, básicamente. Señor Neptuno, nos abandonas, ¿no? Bueno, me puedo quedar hasta que me echéis. Pero si tienes que ir a las 4. Nada, me puedo alargar un poco más. Si tenéis algo interesante o salseo, yo me uno. Ah, ¿quieres salseo? A ver, podemos preguntarte por tu opinión de lo que ha sido Blizzard. A ver cómo ha tratado el competitivo todo este tiempo, que ha estado la Overwatch súper parada. A ver, y es que si vas a venir, yo me voy a ver una entrevista cojonuda de no te bueno, pregunto. A ver, la entrevista sigue siendo tuya, ¿vale? Madre mía. Estas son buenas, hola. Animadversión. Bueno, control, bueno. Timboco. Ah, son normalitas. Vale. Pero que. De cojonudas a normalitas, ¿vale? He visto lo una último frase que te voy a preguntar, y ya cuando vengas ya te volveré son a preguntar. Son espectaculares, Quentin. Gracias. Es que. Pero eso es chiste interno. Eso no por eso, yo me río porque me he hecho mucha gracia. Cuando Control dice espectacular, es bastante despectivo, ¿vale?
bastante, 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 bastante despectivo. Una vez dicho esto, ¿cómo has vivido tú la evolución del Overwatch? Porque empezó con Neptuno lo está petando, luego todo el mundo dejaba sus equipos y, bueno, todos los clubes dejaban de tener equipo de Overwatch. Hombre, hubo un mes o dos que teníamos el meme del bingo. El meme del bingo. Sí. Y de repente casi estás... lo llenan, ¿eh? Casi, casi, casi. Y de repente estás en la Overwatch League. ¿Cómo ha sido? ¿Tú tenías esperanza o era como, bueno, yo aquí matando gente acá? A ver, yo cuando estaba jugando al PUF no tenía ni una esperanza. De repente un día me abrió el de Cloud9 porque ese tío se interesó en mí y me dijo, mira, quiero que entres aquí. Entendemos dijo, el de Cloud9, Jack Etienne, ¿no? ¿O quién? No, el coach, pero sí, Jack, el tío es de puta madre porque me cogió personalmente, me llamó y me dijo todo lo que quería, ¿sabes? Y bastante bien con él y de hecho Cloud9 se ha portado muy bien conmigo, pero nos dejó claro que no era Overwatch League, que era Contenders. Sí, y, que llegaste a la semifinal, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, y si fue, joder, las screens era otro rollo, pero bueno, un lucky en el stage. Que no sé qué te iba a preguntar, que... lo que me has preguntado, fue, que cómo es. ¿Cómo fue después? Porque, o sea, llegaste, estabas de repente en Movistar Riders, de repente... fuera de Movistar Riders y de repente Overwatch. O sea, que fue un poco... Tú te dejabas llevar, ¿no? En plan, me da igual todo. A ver, yo me metí en los trayectos que podía. Mira, lo que hice fue envié un montón de correos a equipos, en plan a Optic, a Misfits, a todos los equipos que veía yo que entraban en Overwatch League. Les enviaba correo o mensajes de Twitter, lo que sea, y no me contestó ninguno. Solo me contestó Filadelfia y me dijeron... y me probaron. Me probaron también en Boston, que me probaron una hora y no me volvieron a probar. Y los de Cloud9, claro. Y el tema con Filadelfia es que era... esto era increíble, era... Te llamaban, ¿vale? Sí. Y era... o sea, si lo hacías bien o no, no te lo dicen. Entonces, si te vuelven a llamar o no, no sabes si no te están llamando porque han visto que eres bueno y quieren probar a otros, o si te están llamando otra vez porque les gusta. Es que era una yo estaba súper rayado. Yo ya ni podía dormir. Pobre Neptuno, estaba ahí pegándole tiros a la cabeza a la gente en el pu y él en plan, ay, no puedo. Pero bueno. Qué broma, Neptuno. Que oye, cuando te vengas, te preguntamos en profundidad, hacemos un programa de solo Neptuno. De preguntarle, pregúntale a Neptuno, tenemos aquí a gente y gente sea sincera con Neptuno. Neptuno, tu corki medio me parecía mierda, pero eres muy simpático. Yo lo que espero... pero si fue el primero del corki medio pero de España. Si fue el primero en usarlo en solo Q. Yo lo que espero es que, debido al logo de Philadelphia Fusions, que se parece bastante al de los isótopos, si ganáis, que alguien haga un meme de Quentin con lo de y siempre confía en Neptuno, corrita, March. Que, bueno, de todas maneras, Neptuno dime. Siempre ha sido más de Lucio, ¿no? Sí. Sí, eso también. Que Neptuno, que pásatelo bien, vete ahora a hacer tus preguntitas y luego ya cuando vengas para acá, me pegas un toque, bueno, te pasas por ahí. Sabes dónde es, o sea que tampoco, sí, sí. Tampoco te voy a decir. Te vienes para acá y te preguntamos un montón de cosas y por supuesto, enhorabuena porque ojalá salga bien la Overwatch League por la cuenta que nos trae a todos. Ojalá salga bien. Ojalá salga normal. Ojalá o bien. Salga de maravilla. Ojalá no salga mal, ¿no? Ojalá no salga mal, ¿vale? Ojalá no salga mal. Neptuno, muchísimas gracias, caballero. Venga, gracias a vosotros. Eres muy guapo. Ya, Neptuno OW es el Twitch de Neptuno. Que se puede y el hacer. Twitter y todo. Y el Twitter y todo. Es que se hace poca promoción al muchacho. Hay que hacérselo. Neptuno OW. Hay que apoyar a los españoles ahí. Hasta luego, Neptuno. En lo que estábamos diciendo, Riot estudiará el BO1 en todas las regiones más adelante. Lo ha dicho en la rueda de prensa. Dice que en la off-season lo mirarán. ¿Sí o no, Quentin, para LCK a mejor de uno? No, para, tío, no, por para, favor, para aclararlo, no. Para aclararlo, hay un tuit, por favor, control, vuelve a poner antes de que alguien explote una vena, que es en plan de que vamos a hablarlo, pero que no significa que lo vayan a poner a corto plazo. Eso es. Bueno, ya se cargaron el formato GSL en grupos y los 16 equipos y los sister teams, o sea que… ¿Estás enfadado? No, todo no, sea no, por no. Fastidiar a los coreanos. No, pero tú… A ver, esto es una cosa que mucha gente no ha hecho, pero tú ponte a ver cómo empezó siendo la LCK… A formato de ascenso-descenso, equipos invitados extranjeros, todas las partidas contaban. Y mira lo que soy. A ver. Te quiero decir, desde el playoff, la quinta partida del Blind Peak, es que hay un montón de cosas que ya no están. Quede claro que no lo ha dicho, no ha dicho Riot que vayan a poner el BO1 en el LCK. Ni hay planes para eso. Que lo hablarán. Yo quería traerlo aquí para ver la cara de susto de la gente. En plan,
Una pena que la cámara no haya enfocado a Quentin, ¿eh? Eso es. No, 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 sí. Pero no. Tenía cara de susto, vamos. También te digo una cosa, si la LCK se pudiera hacer en un horario normal, bueno, más que normal, europeo, o moverla o lo que fuese, pues a lo mejor teníamos expectación. El tweet, no que... dice precisamente que no lo van a mover. Sí, no hay planes concretos. ¡Vamos a tener Evo 1! Claro, no, Río te ha dicho que no tienen absolutamente ningún plan concreto, que... Que lo van a hablar, pero que no hay planes. Sí, pero... o sea, eso es que de momento Cabra, este es año Reddit, no, ¿no? Es Reddit. Pero por eso, Río. Es Reddit, no. Nosotros nos estamos diciendo eso en el no chat. No hay y es planes todo para... lo contrario. Río no tiene planes para mover la LCK Evo 1. Ese es el... No tiene planes. Pero que lo hablarán en la off-season. Eso sí que lo han dicho. Vale, vale. Pero sería una timeline donde Africa Flex sería top 1, ¿eh? En los Power Rankings. Cuidado, es verdad, es que cuidado. Poco más que comentar sobre, sobre el Evo 1 y nos vamos a ir a las noticias breves. Ah, bueno, las noticias breves y un par de cosas que no son breves. Mr. Quitanieves. No son breves, un par de cosas. Breve a diferencia una entrevista, una entrevista que le hacen a Peter Dunne, el nuevo entrenador de Splice, que el señor Peter Dunne comenta que la talent pool de Europa... Ostras, que es pequeño el titular, ¿eh? Es pequeño el titular. Te hace falta solo una otra portada Slingshot más. Slingshot desaparece, los titulares permanecen. Madre del amor hermoso el titular. No pongas a ver, más. De Southcaller también ha tenido famita. Resumen, que si Norteamérica se lleva al top 10 de cada región, Europa sufre a corto plazo, pero aparecería nuevo talento. Porque tenemos un talent pool en Europa muy bueno, correcto. Pero joder, pero si eso es más grande, es que mi casa cabe en ese titular. ¿Qué estás haciendo? Es que aparte de una frase que se nota que es muchísimo punto suspensivo, o sea, The Region will suffer, eso es en plan, eso no lo pones en un titular en tu vida. Venga, os, os fijáis el tiempo que está haciendo Juste para traducirlo mentalmente, ¿verdad? Que no, que ya lo había traducido antes. Lo he traducido leyéndolo de aquí, Europea. Le he traducido talent. Leyéndolo de aquí. Eres muy lista, Control. Es que, uy, qué lista soy, que estoy ahí guarecida en mi guarida. Anda ya. Siguiente entrevista que hacen en un entrenador. Se la hacen al John Ball. De... No, no entrenador, es como el director deportivo. Es al director deportivo que habla sobre Crepo. Dice que lo van a respetar porque tiene una filosofía de trabajo muy buena, así en resumen. Dice, él lidera... al siendo equipo, un ejemplo. Siendo un ejemplo y teniendo una gran ética de trabajo. ¿Por qué parece un malo de James Bond ese porque señor? Es un poco ético, es un poco sí malo. Sí lo parece, sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero bueno, que sea, ahí lo tenemos. Pues ver, ha sido el jefe de Slytherin durante un año, ¿sabes? Eso deja marca. Eso es verdad, eso es cierto. Ya. Eso es cierto. Luego, lo otro que tenemos por aquí son los Scouting Grounds de NA, a los cuales no les he prestado mucha atención. ¿Habéis leído los Scouting Grounds de NA? Te has perdido todo el talento de solo Q que hay en NA. Ni me había enterado que lo habían anunciado, pero supongo que será exactamente igual que el anterior que hicieron, de reunir a unos cuantos de solo Q y sí, preparar partidas con y equipos al final mixtos. Sale, y demás. ¿Quién es el nuevo jungla este de CLG? ¿Cómo se llamaba? Omar Gold. Pues ese es vuestro campeón. Al que le ganó Giro en solo Q. ¿Le ganó Giro en solo Q a Omar Gold? Le estompeó. ¿En solo Q? Sí. ¿A Omar Gold? Sí. O sea, ¿cuál Giro es podría Giro? Estar en solo queue. Giro podría estar en CLG, sí. ¿Giro podría jugar al LOL? ¿Me estás contando, Cardenete? Venga, vamos de hecho, ya lo hace en el Etix, aunque va en último. Me estoy perdiendo. Se esfuerzan. Es lo importante. Lo otro que quería decir. Bueno, vamos a ir avanzando. Recordaros que a las 7, de hecho lo tengo aquí, a las 7 empieza la conferencia de apertura. Joder, con la conferencia, macho. La ceremonia de apertura, perdón. De que es la única parte que se emite. Que es la única parte gratuita. El resto a pagar. Pero suele ser donde anuncian cosas, así que estad atentos porque a lo mejor hay grandes noticias. Vámonos con spoiler, las noticias. En Twitter es gratis. ¿Cómo que en Twitter es gratis? Te enteras de lo que anuncian por Twitter y ya está. Ah, correcto. Pero hay gente a la que le gusta ver. Si yo fuera muy fan de Blizzard. Y como yo. Si yo fuera muy fan de Blizzard y lo fuera a utilizar porque el año pasado y el anterior lo pagué. Y vi una conferencia y fue como, pues eres yo las vi, recuerdo además que hicimos un directo, si te acuerdas. Me dijiste, ¡buah, esto es genial! Así que dije yo usted, esto está siendo un poco... Sí, anunciaron... Que además de lo que anunciaron no se ha hecho nada, por cierto. Anunciaron la Overwatch. O sea que... Anunciaron la Overwatch. Pero bueno, yo no puedes estar anunciando... Pero ya casi, chavales, ¿eh? No puedes estar anunciando todos los años muchas cosas. ¡Vámonos! No nos vamos, vamos a ver cositas. Jungbach también se queda libre. Se queda libre, chavales, Jungbach. Lo comentamos ayer un poco, pero lo volvemos a repasar. Pero yo tengo una cosa. Porque es que el anuncio de Jungbach suena más a me voy que el Sven y Missy. Vale, pero vamos, aparte de eso, ¿se queda libre? No es lo que entiendo yo que se está... O sea... No, agente libre, vaya. Vale. Entra en lo que se dice agencia libre. Sí. Claro, eso es. Pero de eso, a quedarse libre... Escucho ofertas. Vale. Ya pero está. Lo que te digo, el mensaje y tal que hay suena más a... ¿te vas?
o ya no continúas con nosotros, que lo que decimos de Sven y Mizi. Más cositas. Un aficionado rompe entradas para la final de los Worlds por valor de $125,000. Premio Darwin a la selección natural para este hombre. Por favor. ¿Por qué? ¿Pero por qué tan caro? O sea, no sé. Como que no. Pero vamos a ver, el tío es idiota. Es decir, el año pasado había gente de Norteamérica que quería vender entradas para el Rocks SKT, que es como, ¿de verdad quieres vender una entrada para la mejor eliminatoria del mundial? Pero bueno, no fueron equipo norteamericano. Respeto tu derecho de que no quieras ir y no quieras ver el mejor League of Legends que puedas, pero vete a la reventa y sáquete un pastizal en vez de romper $125,000 en entradas. Lo cual está muy feo. Que me imagino que La reventa está mal. Aquí no. Me imagino que el precio de arriba, supongo que será el total acumulado de las entradas en el precio de la reventa, porque por lo que a mí me han dicho, rondan $1,500 para arriba. ¿Vosotros os dedicáis? ¿A qué cosas oscuras os dedicáis? A ver, tengo un amigo que ha ido a China a ver la final. ¡Ah! Ese amigo que te corrige tanto. ¡Ah! De hecho, estuvo a punto de tener que comprar una en la reventa, pero al final, por intervención divina, en forma de puño rojo. Ha conseguido entrada. ¿En forma de puño rojo? Riot. Riot. ¡Ah! ¿Y usted? No, es que hablamos un poco de LOL. Para la gente que no lo sepa, cuando a Juste le hemos visto tardar 5 minutos en entender el titular del coach este que de Splice… No es cierto, que ya lo había entendido antes. Podemos reciclar la intro de Nico de Pico con lo de me ha llamado lento, pero con Juste. Vamos a ver, no está diciendo… Por cierto, me ha pillado Mr. Muchito. No voy al Movistar Importante porque estoy en China y pilla lejos. Eso es cierto. ¿No estaréis siendo un poquitito ventajistas? ¿Quién es? No. Yo ya lo había entendido antes. Pero avanzamos. Pero… ¿Podemos avanzar? Overwatch. La primera noticia de Overwatch es que Neptuno ficha por los Philadelphia Fusion. Sorpresa. Ya lo sabíamos. Vaya. No hay más. La siguiente, Florida Mayhem y Los Ángeles Gladiators son los equipos que completan la Overwatch League. Ambos equipos han revelado su roster, me alegro mucho. Muy guapo el branding de Florida Mayhem, aunque habría sido mejor Miami Mayhem. Pero los logos y los nombres están casi todos súper guays. Sí, bueno, es que además, todos no, pero el de Florida está muy bien porque combina el tema de la palmera con la mecha de la bomba. Está muy bien, sí, ese es que es, está muy bien, sí, ese está sí, muy bien. Los y colores no de Misfits y demás. FlyQuest, una rueda con alas. ¿Pero qué rueda? Es un evolucionado, por favor. Por ¿eh? Favor. Pero también… Es que parece la rueda esta del Kirby, ¿sabes? Lo que hicieron, te la chavales. Lo hicieron con la Nintendo Print. Lo hicieron como el Paint. Te va a sacar un cuchillo que os va a poner finos, ¿eh? Baneos masivos. Y vamos a quedar mejor que el logo de FlyQuest. Por favor, a Trolls y hackers chinos de Overwatch. Me alegro muchísimo que esté ahí con el Banhammer, Blizzard, pim pam, pim pam. Intel y HP son los primeros grandes patrocinadores de la Overwatch League, aunque lo han anunciado en un tuit bastante pequeñito. No los 140 caracteres, yo estoy, por favor, ¿eh? No, no, pero hay algunos es que no han mencionado la marca. Es que no les han puesto ni el arroba, chaval. Ah, ¿en serio? Sí. Vale. El community manager de la Overwatch League debe salir de España, te lo digo ya. Hashtag más grandes que la NFL. Continuamos. Que la NFL. Uf. Call of Duty, el equipo de Salp y Neslo se une a Pure Gaming para Call of Duty World War II, que salió anoche y creo que está Puni haciendo un 24 horas solidario, no sé a favor de qué causa, pero está haciendo Puni un stream solidario. Como el stream de Puni tiene un nombre más complicado que, yo qué sé, que la poesía de Góngora, pues no os lo voy a decir. Lo busquéis por... Pero si entra ya al Twitter de Movistar Riders, probablemente le hayan dado un retweet. Pues eso, porque lo busquéis por ahí, pero no os voy a decir el nombre. Priest y Replace se unen a FaZe Clan para Call of Duty World War II, otra noticia de Call of Duty. Nos vamos a... Oye, ¿tu equipo qué tal está? ¿Pikachu te ha dado buen feedback del Call of Duty nuevo o todavía? Estamos esperando el 17 de noviembre que sale Ultra Sol y Ultra Luna, o sea que vamos por ahora tranquilos. Vale. Godsend eliminado del European Minor en la fase de grupos. Leía por ahí a God decir que... ¿Por qué te ríes, Quentin? Por lo del Pikachu, da igual. Decía God que Godsend es un equipo maldito. Bueno, pues es lo que hay. Puf, el PlayerUnknown Battleground. Un fallo de última hora retrasa la llegada de las animaciones de escalada y volteretas a PlayerUnknown Battleground. Estas nuevas mecánicas a nivel jugable no van a estar disponibles en los plazos previstos debido a un error inesperado que han encontrado los desarrolladores en uno de los últimos test internos. Chicos de PlayerUnknown Battleground, creo que son Bluehole, no os preocupéis. Si os va mal el juego, no es necesario que vaya bien para que triunfe. Es lo único que os voy a enseñar en la vida. No hace falta que esté bien para que funcione. Bueno, vale. Ellos mismos son un ejemplo de eso. Ojo, qué rápido ha puesto el Control la música ahí, ¿no? Pua, pues se quiere ir ya. Porque tiene el micro abierto. Ya. Porque Control tiene 15 minutos que se quería ir.
y ya está. En la semana que viene hay varios problemas. Veremos a ver cómo lo organizo. A mañana a las 15:00, último Worlds Maníacos, ya de... Y ya pueden venir a vernos con Dominos. Y mañana pueden venir a vernos. Que se apunten y que vengan a vernos. Que se apunten y vengan a vernos. Podéis venir mañana a vernos, que no se os olvide. Hay un formulario por ahí desde la cuenta de Sport Maníaco, sí. Hay otro desde la cuenta de Dominos Gaming, y no sí. Me acuerdo si hay algún método más, pero seguro que es fácil apuntarse. Eso es. Y el jueves presenta Cardenete. Y el lunes y martes presenta Quentin. Y el miércoles no sabemos, y el viernes igual Control. Y el miércoles, salvo que algo ocurra, que espero que no. Y después de este programa, After LOL y videojugadores. Eso es. Y el miércoles y viernes, pues a lo mejor presenta Lucas. Y ahora estoy pensando que acabo de meter a Control. Salvo que se pida un día de descanso y no pueda venir a... Es verdad, pero eso es cosa de... Lucas, sí, eso ya lo verán. Lucas siempre está trabajando. Que ¿vienes tú, cabra, a presentar algún día? Si me traéis... El grito ya lo tiene ensayado. Muy buena. Desde mi cueva puedo presentar. ¿Presentas tú, pero desde el Skype? No. Viene Tino con Tino con el achote y hace... Ponemos un robot con una pantalla en medio. Vale. Bueno, venga. ¿Nos vamos ya? Va a ser hora, ¿no? Hay que solucionarlo de la semana que viene. Es un follón. Cerramos persiana, chavales. Cerramos persiana. Despides tu Control. ¿Eh? Despides tu Control. Va, no, porque yo estoy siempre trabajando. Está siempre trabajando. No como nosotros. Arroba Cuentilol, arroba Cabra Maravilla, arroba Fercardenete, arroba Derentesrac, arroba SPCTRL y arroba Injustificado. Que si no venís mañana por a ver Maníacos, ya no nos vemos hasta el día 13. Y arroba y es por Maníacos. ¿No habéis visto el signo de alegría de Cardenete? Por lo tanto, he de suponer que lo hacía con... No lo voy a repetir porque ahora cosa espontánea. La máxima alegría. Yo voy a decir una cosa. La gente dirá... Yo sé si se va a vacaciones. Nos vamos todos por una semana sin aguantarlo, chaval. Madre mía. Buah. Y por encima mañana, 3-2 para Samsung, no. Iván... ¿Estás seguro llora, que va a aguantar Iván el martes, teniendo en cuenta lo que puede haber el martes? El miércoles, lo que puede haber el miércoles. Bueno, el martes. En la pretemporada. Qué misterio. Las cosas de la LCS EU. Sí. Ya. Mua. Pero que usted se coge el bla bla clar rapidito, o sea, de bla bla clar. Que da igual, que se monta en streaming desde el móvil y nos da sus impresiones en YouTube. ¿Qué? Hola a todos, claro. Soy guapísimos. Mirad cómo os he hecho del lugar. Nos echa. Bueno, nos echa control ojalá sufre. Ojalá se apague todo el... ¡No! ¡Nos está mordiendo! ¡No! ¡Qué manera de marcharse!